estas mesas de trabajo son importantes porque nos dan la oportunidad de plantear retos para conseguir tener un entorno favorable a la inversión en este sector, reglas claras y proyectos viables. Y es por ello que reconocemos la participación de las organizaciones y dependencias relacionadas con el tema en esta dinámica de suma de esfuerzos y voluntad de iniciativa privada, legisladores y autoridades del Poder Ejecutivo. Como sector empresarial, participando en las siguientes mesas técnicas que se realizarán con las comisiones de energía del Consejo Coordinador Empresarial del Senado y de la Cámara de Diputados, en un solo espacio se podrán buscar alternativas que aseguren la suficiencia energética de las regiones del país, de todas las regiones del país. En estas mesas, iniciativa privada y gobierno, proponemos alternativas de corto, mediano y largo plazo para atender la situación que impacta a las empresas de los diferentes sectores productivos en esta materia y que también repercute de manera directa en la población en general. Con el trabajo que realizamos, de manera coordinada aportamos alternativas que ayuden a México a alcanzar los niveles de desarrollo de manera equilibrada, que ninguna población y ningún mexicano carezca de energía, porque este es un elemento básico para la industria, pero también para las condiciones de bienestar de la población. Esperamos que con nuestras aportaciones en estas mesas se logren desarrollar proyectos de energía alternativa que ayuden a combatir la pobreza energética y que se garantice que todos los mexicanos en todas las entidades del país cuenten con energía confiable, accesible y a precios competitivos y que cada vez tengamos más energía producida de manera limpia y con recursos renovables. Muchas gracias.